Gracias. Buenos días. Vamos a iniciar las actividades de este trabajo sobre las relaciones entre, en una primera parte entre Asia y África y en la segunda sesión sobre las respuestas africanas a la presidencia asiática en su continente. Bueno, primero que nada, estoy muy agradecido con el doctor Quintana, estar aquí yo y ustedes, y luego pues con mis colegas, ¿no? Empezando por quien conozco desde hace más tiempo, el doctor Uscanga, luego la doctora Virginia, doctora Mariana, mis colegas Priscila. Este semestre ha sido maravilloso, estoy muy, muy contento. Llegué aquí en agosto al CRI, a Ciencias Políticas, y hasta ahorita estoy haciendo más de lo que esperaba. Ya terminé el texto que quería hacer originalmente, estoy trabajando más, estoy muy, muy contento. Y antes de cederle la palabra al doctor Quintana, debo decir que hay temas que me asustan, que me dan miedo, y entonces lo que hice fue pues una trampa, ¿verdad? Invité a mis colegas a que nos pusiéramos a trabajar y aprender juntas en toda esta historia pues de qué pasa en África. Me parece un tema muy, muy interesante. Hay muy poco, lo que predomina, sobre todo en español, son trabajos de tipo periodístico que tienen su propio valor, que tienen su propio interés, pero que caminan por carril diferente a lo que nosotros hacemos en las universidades. Entonces, para no seguir abusando, le cedo la palabra al doctor Quintana. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, a todas. Es un placer estar aquí en esta inauguración de este seminario. Bueno, también le agradezco a Francisco Haro la invitación, la iniciativa, junto con Mariana Escalante, por supuesto, Virginia, Priscila, Carlos Uscanga, Edith, que están allá, profesores de la facultad, de la UNO, que han impulsado mucho los trabajos, los estudios sobre Asia. Y ahora en esta ocasión, Asia en África y la respuesta, como decía Francisco, de África frente al expansionismo económico de los países asiáticos. El seminario se titula Seminario Asia en África, China, Corea del Sur, India y Japón, sin duda naciones emblemáticas del desarrollo y de la política, el comercio en Asia. El trabajo pues tiene dos perspectivas, principalmente la incidencia de esos países en la región y las respuestas, pero el resultado de este trabajo colectivo de los profesores del Centro de Relaciones Internacionales en proyectos de investigación con redes muy importantes que están retroalimentando las investigaciones y están teniendo como resultado los artículos que se están escribiendo, los libros que se están cocinando, se van a mandar a dictaminación, y lo que vamos a ver en los próximos años es el resultado de las estancias de investigación, de los proyectos colectivos PAPIME y PAPIT, que unos están concluyendo, otros están por iniciar, ya dieron la respuesta a los nuevos proyectos PAPIT. El próximo mes vamos a tener la respuesta a los proyectos PAPIME de la DGAPA, y esto va a profundizar y fortalecer la investigación. En esta ocasión son dos proyectos PAPIT, perspectivas asiáticas en la pospandemia, nuevos conceptos para las relaciones internacionales, y el proyecto PAPIT, el este de Asia frente al nuevo orden pospandémico, impactos dentro de los escenarios económicos, comerciales y políticos. Algunos comentarios sobre el seminario. Creo que es importante el estudio, la discusión del avance de los países asiáticos en los territorios, particularmente la región, el continente africano, por varias razones. El continente africano tiene elementos
que permiten este expansionismo económico, de, particularmente de China, por supuesto, pero también de otros países. Los recursos naturales y la mano de obra. De recursos naturales tenemos en particular en África importantes fuentes para la transición energética de coltán, de tierras cerradas en República Democrática del Congo. Y también tenemos muchos minerales en la parte del norte, en Sudán, y territorios fértiles para la producción agrícola, como el caso de Tanzania, que China va adquiriendo de manera constante. Otro elemento a destacar en este seminario es la reconfiguración de las hegemonías a nivel mundial. Como estos todos los espacios son espacios de reproducción del poder, de obtención de recursos, como ya lo acabamos de mencionar. Y lo que está viviendo África y de alguna manera también América del Sur, el caso de Argentina, de Brasil, es ese desplazamiento de las potencias europeas, en el caso de África, por los países asiáticos, en particular de China y también en América. Pero bueno, el caso de hoy nada más va a estar dedicado al tema de África. Y creo, ya con esto termino también para agradecer nuevamente y ya dar pie a lo importante que es el seminario y las presentaciones. El expansionismo asiático en África debe tener en cuenta y debe cuidar las deudas que dejó el colonialismo de los países europeos. La reproducción del capitalismo se puede dar con un encono y con mayor, digamos, agresión en la transformación de los territorios y la explotación de la mano de obra de los países africanos. Nosotros nada más hablamos en temas del desplazamiento de las hegemonías y pensamos que desplazar a Estados Unidos en cualquier escenario es muy importante y es necesario, pero lo que no estamos identificando y discutiendo muy bien qué tipo de desplazamiento en el ejercicio hegemónico, en la reproducción del capital, estamos viviendo en los territorios del sur global, como se denominan. Y África es un territorio del sur global muy importante para la reconfiguración de las relaciones de poder, la expansión del capitalismo. Pues a mí no me queda más que desearles mucha suerte en esta jornada del seminario. Sin duda se van a presentar trabajos excepcionales y la discusión va a ser maravillosa. Francisco, nuevamente, pues gracias por la iniciativa y a todos los colegas del estudio de regionales, particularmente de Asia. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, les voy a, bueno, muchas gracias al doctor Quintana por pues darse una vuelta, tienen chorro cosas que hacer. Les voy a explicar brevemente, les decía, bueno, la primera parte vamos a ver la intervención de los países asiáticos en estricto orden alfabético, según yo. Vamos a empezar con China, Corea, India y Japón. En el caso de India, un colega nos envió un video, vamos a ver una parte, son 22 minutos creo, entonces vamos a ver unos 10 minutos. Y Satsiri, una colega venezolana que ahora está en Colombia, bueno, espero que se conecte, me dijo que lo iba a hacer. Y los demás pues están aquí, ¿verdad? Mis colegas de China, Corea, Japón. Pues empezamos con China. Adelante, compañeros. Muchas gracias. Nada más con el cuidado con el adelante. Muchísimas gracias.
sí construimos infraestructura, sí exportamos, bueno, importamos minerales, ¿no? Que es algo que atrae mucho, petróleo también y otros recursos, pero dejamos algo, ¿no? En donde interviene o en donde está presente nuestra inversión. Insisto, estoy generalizando, obviamente cada caso y cada país es diferente, pero construyen hospitales, construyen vías de ferrocarriles y creo que eso es en lo que se está enfocando China, distinguirse de como una potencia distinta, volverse un socio en el que la sociedad internacional pueda confiar, los países del sur puedan confiar, sobre todo como ver cómo replicas este modelo en América Latina, por ejemplo, también posterior a África empezó una presencia similar, aunque bueno, hay otros obstáculos. Y bueno, eso es en lo que quería yo poner énfasis, ¿no? En la importancia de distinguirse como una potencia diferente. Y eso sería todo. Muchas gracias. En China, siempre, vamos, desde que existe la República Popular en 1949, siempre ha tenido muchos intereses en África. Por muchas de las razones que mencionaba Mariana. Y pues ha pasado por varias etapas, ¿no? De ser como una idea así como de misionero comunista, mandar médicos, mandar ayudas. Si tienen tiempo, googleen, hay unos pósters maravillosos de los años 60 sobre los chinos en África. Bueno, son fabulosas las imágenes. Entonces, esa es un poco la idea de entender todas las, o al menos muchas de las facetas que tiene la presencia china en África y que enfrenta muchos retos. Uno de los que decía Mariana es de, pues no soy como los demás, ¿sí? O sea, también quiero tierras raras, también quiero su voto en Naciones Unidas, también quiero venderles, como en Ciudad de México, ¿verdad? Vagones de metro, trenes, etcétera, etcétera, pero aún así soy diferente. Y ese es uno de los grandes debates que hay, no solamente fuera de China, sino también dentro de China. Existe, que se ha discutido, digamos, de manera considerable, si existe un modelo chino y si ese modelo es diferente a lo que existe en otras partes del mundo. En fin, ya habrá oportunidad de dialogar con nuestras colegas y le voy a ceder la palabra a Priscila. Muchísimas gracias. Sí. Listo, muchísimas gracias. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Me presento, soy Priscila Magaña, investigadora postdoctoral con ACID, inscrita a esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y, pues bueno, este proyecto va a ser parte de mi investigación postdoctoral, la que realizo desde 2021 en CONACYT, y se llama este proyecto El Poder Suave de China en México, propuestas para consolidar la política exterior mexicana hacia China y Estados Unidos en un contexto de conflicto y transformación de la gobernanza global. Este proyecto, que titulo La presencia de China en África, los casos de Kenia y Nigeria, está relacionado y tiene importancia con este proyecto de investigación CONACYT, pues las experiencias que tenga la presencia china en estos países africanos puede incidir en la forma en la que nosotros comprendemos la presencia de China, esta segunda potencia económica global, la que le disputa el liderazgo hegemónico a Estados Unidos. ¿Cómo se relaciona esta potencia, lo mencionaba el doctor Fausto, su expansionismo, con países en desarrollo como el nuestro? ¿No funciona? Bueno, continúo. El objetivo, bueno, les comentaba, el título de mi proyecto va a ser La presencia de China en África, los casos de Kenia y Nigeria. La selección de estos dos estudios de caso está relacionada a la importancia geoeconómica que tienen estos países para los intereses de China. Los intereses, sobre todo, relacionados al desarrollo de este proyecto conocido como la industria
4.0 e industria 5.0. En ese sentido, puede que estos estudios de caso varíen, puesto que dependerá de la incidencia que yo pueda encontrar de la extracción de minerales para la consecución de estos proyectos industriales. En ese sentido, el objetivo que tiene esta presentación es repensar la pregunta: ¿cómo ha incidido la presencia económica, cultural y política de la República Popular China en Kenia y Nigeria para mejorar las percepciones de China entre sus pares africanos y con ello aumentar la influencia entre ellos? En ese sentido, hay tres palabras claves que son percepciones, conducta y análisis prospectivo. En las relaciones internacionales, nosotros estudiamos las percepciones. Tenemos este legado teórico del constructivismo en el que pues estudia las identidades, las percepciones, para poder realizar un estudio más complejo del comportamiento. ¿Por qué los actores internacionales logran decidir tener una acción en concreta? En ese sentido, la hipótesis que planteo en esta investigación es que tenemos a una China que está transitando de identidad como actor internacional. China tiene un discurso en las relaciones y sus relaciones internacionales en las que con sus pares en el sur global se identifica como un país en desarrollo. Sin embargo, nosotros internacionalistas, los politólogos, están de acuerdo en que este actor está ascendiendo en sus capacidades, aunque bueno, tiene estos recovecos económicos. Sin embargo, no es posible analizar solamente desde una identidad la acción exterior que está teniendo, sobre todo en términos, por ejemplo, de cooperación internacional en el modelo chino. Luego, entonces, la hipótesis plantea: ¿cuál es o cómo influye esta transición de identidad entre potencia de desarrollo, potencia en desarrollo y una potencia global? ¿Cómo es que esta transición de identidad va a incidir en la relación entre China y países como Kenia y Nigeria? En ese sentido, pues tenemos diferentes componentes de análisis que van a estar incidiendo en esta investigación. Para empezar, bueno, son cuatro. Para empezar, la identidad y la experiencia histórica, es decir, es estas relaciones que China haya construido con sus pares en la región, nuestros estudios de caso, a partir de una periodicidad muy específica, que es del año 2000 hasta el 2022, dependiendo, ya nos dará la investigación. ¿Por qué? Porque precisamente es en este periodo histórico en el que vemos más marcada esta transición de un país en desarrollo a una gran potencia global, en el caso de China. El segundo componente serán las percepciones, pero sobre todo las variaciones en las percepciones. Es todo un reto analizar las percepciones, pero ya, bueno, hubiera querido que vieran las láminas. Ya hay trabajos previos en los cuales he podido realizar esta metodología de la medición de las percepciones. El tercer componente son los intereses, como les decía. Por eso es tan importante ver la transición de identidades, porque los intereses van cambiando, sobre todo los intereses en la formulación de una política exterior de gran potencia, como en el caso de China. Y crecen y cambian en tiempo récord. El cuarto componente de análisis son las agendas. No puedo decir una agenda, por supuesto que hay una directriz de política exterior, pero como hemos visto en el caso de grandes potencias, la agenda en un país, no puedo decir la agenda de China en África, sino la agenda en estos países de estudios de caso, es tan compleja que va a ser todo un reto elegir las variables del tipo de agenda que pueda yo considerar para hacer este análisis. Me hubiera encantado que vieran la presentación, puesto que les tenía gráficas de Statista. Statista es una de las fuentes de información que para mí ha sido lo más confiable posible. Y pues bueno, he podido rastrear con un clic la presencia económica de China en África en diferentes rubros. Por ejemplo, ¿cuál es el número de empresas chinas en el extranjero? Nosotros vemos, por ejemplo, que Asia es pues la principal región, le sigue Norteamérica,
Europa, bueno, les doy las África, Norteamérica, Europa, Latinoamérica y después África, por último, Oceanía. El hecho es que, pues, si nosotros vemos gráficas, por ejemplo, de la inversión extranjera directa de China y África, pues vamos a ver que desde 2012 va en ascenso y se para hasta 2018. Sabemos la cuestión de la pandemia va a ser el factor principal. Sin embargo, algo que hay que destacar es qué tipos de proyectos económicos, comerciales tiene China en países africanos. Y pues bueno, vemos desde la construcción hasta actividad de empresas nucleares y de ingeniería. En ese sentido, por eso es que traía a colación que una de las principales directrices que voy a investigar es cómo o por qué es importante Nigeria y Kenia para la consecución de la industria 4.0 de China, o lo que le conocemos como el hecho en China, Made in China. Y bueno, algo importantísimo, las percepciones. Estatista ha logrado medir la percepción que tienen el público africano, vaya aquí hasta el señalamiento de las particularidades de mencionar el público africano, y la percepción de los africanos sobre la influencia positiva de China en sus países. Y es un abrumador 63% de percepción positiva. Si nosotros comparamos con otras cifras en las que el modelo de desarrollo chino sobrepasa la aceptación que tiene el modelo de desarrollo estadounidense, entre esta audiencia africana, pues bueno, vemos precisamente que hay indicadores que nos muestran que hay una abrumadora percepción positiva. ¿Y esto cómo va a influir en los intereses de China en Kenia y Nigeria? Vemos otras, aquí lo ligo con otras estadísticas, en donde vemos que la percepción china, percepción africana de los préstamos chinos sigue siendo igual de positiva en los países que voy a estudiar. La metodología, pues bueno, tiene diferentes enfoques, constructivismo de las relaciones internacionales, y para poder hacer esta aleación entre percepciones y comportamiento de las audiencias a las que se dirige una estrategia de poder suave, utilizo el enfoque sociológico de Ann Switzer, que se denomina la caja de herramientas. Para ver la eficiencia de esta estrategia de poder suave en las percepciones, utilizaría un modelo de gestión de eficiencia, y ahí es donde viene digamos, la aliación con otra disciplina, que son los negocios internacionales y temas más de economía, para poder integrar estos modelos de gestión de eficiencia y lograr o intentar lograr llenar los recovecos de nuestra disciplina en la comprobación de datos. Pues bueno, toda esta investigación está enmarcada en esta línea de la cultura como causal explicativa de la política exterior de China. Les traía una lámina donde planteo algunos de los textos, mis textos favoritos de la editorial Springer. ¿Y por qué Springer? Que se las recomiendo ampliamente, es una de las favoritas, porque Loga ha logrado integrar a lo largo de los últimos 10 años autores chinos y autores de todas partes del mundo. Autores chinos escriben aquí, hay una serie, por ejemplo, de Chinese Dream, que es fenomenal. Entonces, para mí, como investigadora mexicana que estoy más, más familiarizada con el inglés como lenguaje académico, es, digamos, muy cómodo irme primero al inglés y después irme a las fuentes chinas. Esta es la etapa en la investigación en donde estoy. Y pues bueno, o sea, para mí será un placer compartir con ustedes próximamente todavía los retos que quedan en el proceso de investigación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, por el problema técnico, es frustrante que uno prepare todo esto y, bueno, las computadoras. Me parece muy interesante. Una de las cosas que más me llamó la atención fue lo de la caja de herramientas. Luego ya alguna vez tengo un trabajo donde había explorado algo parecido, no tan sofisticado, luego ya lo platicaremos, pero me gustó mucho ese enfoque. O sea, hay muchísimas cosas muy interesantes,
sobre todo en la misma línea de lo que señalaba Mariana, de que no solamente es la cuestión, digamos, objetiva que se puede contar, ¿verdad? Pues exporto tanto mango o qué sé yo, ¿sí? Sino hay otros aspectos muy importantes, y sobre todo esta discusión que creo es parte de lo más importante que señaló Priscila, pues cuáles son las bases de la política exterior, ¿sí? Y en ese sentido, los aspectos culturales que van a dar forma a cómo se comportan los actores a nivel internacional. En fin, antes de continuar, me gustaría preguntarles si desean hacer alguna pregunta a mis colegas. Por favor, pues nos gustaría que las pusieran nerviosas con preguntas. Adelante. Adelante, Edith. Y en ese sentido, pensamos entre nosotros que apenas estamos funcionando con el Sandwich, lo que se está grabando con el Sandwich y esa presencia de los chinos en la África en África, por ejemplo, o es algo muy especializado. Por ejemplo, pienso que nos espera a los demás o a los demás países de amigos que también están presentes. Mi pregunta es: ¿cuáles creen que son las diferencias o las similitudes que existen de la presencia asiática en el continente africano, pensándonos en los países que vamos a presentar ahorita? Bueno, ¿cuál sería su opinión, sobre todo tomando en cuenta China, que ya vino una trayectoria un poco más avanzada que está propuesta? Bueno, tomo la palabra porque Francisco ya se enredó ahí con el micrófono. No conozco con profundidad el caso de Corea, el caso de Japón, pero sí evidentemente, o sea, por lo que podemos ver, China es el principal, digamos, exportador, bueno, más bien el principal país del cual se importa de Asia en muchísimos países africanos, como 30, es el primer lugar. Entonces, ahí sí podemos decir que China está a la cabeza. ¿Qué ha hecho China que lo distinga? Pues evidentemente la capacidad de infraestructura, de construir infraestructura. Y sobre todo el respaldo estatal a estas empresas, bueno, muchas son estatales, pero también, bueno, lo sabemos, ¿no? Cómo funciona China en el exterior. Hay mucho apoyo desde el Estado, aunque sean empresas técnicamente privadas. Pues yo creo que esa es una característica, aunque hay similitudes, ¿no? Con Corea, con Japón, también hay un Estado fuerte, pero no es de la misma manera. Y la capacidad también, incluso de incurrir en pérdidas al principio. Lo que hace China es, no importa si invierten y hay pérdidas iniciales, pero el costo, digamos, o el beneficio político, el beneficio geopolítico, el beneficio de la presencia, yo creo que es pues mucho más importante, ¿no? No sé si Priscila quiere. Justo cuando estaba haciendo este recuento en Springer de fuentes de información, me encontré con un libro que habla sobre el modelo de desarrollo coreano en África. Y cuando lo vinculo con esta encuesta de Statista de la percepción de la audiencia africana, pongo entre comillas, audiencia africana, de la percepción de los modelos de Estados Unidos y de China, pues yo le agregaría el modelo de desarrollo coreano. Esto para decir que es para nosotros sumamente importante como investigadores también integrar este enfoque de la agencia de los gobiernos en África para poder comparar y beneficiarse de los diferentes modelos de desarrollo que ofrecen estas potencias inversoras en su casa, ¿no? Entonces, yo pondría como una variable explicativa muy importante también la agencia y, pues bueno, toda esta consolidación de política exterior de los países de casa para poder también beneficiarse de una competitividad que es real. Sabemos que sí, la economía global se está moviendo del Atlántico al Pacífico, pero esto también beneficia a los países, el resto de países del sur global, que puede también, pues, hacer que estos grandes
economías asiáticas compitan para tener pues una mayor audiencia en esta inversión extranjera directa. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, profesor. De índices de la cooperación, en este caso europea, como debe ser la comparación con Estados Unidos. Gracias. Mi pregunta en concreto sería, una de las críticas son dos, que los créditos están constituyendo están contribuyendo a la creación de una deuda externa que ya empieza a ser impagable por parte de estos países. Eso es lo primero, que a pesar de que lo condenan, etcétera, pero siempre está ahí como un elemento disruptivo en la relación. Y lo segundo sería la calidad de la infraestructura que construye. Entonces, de su percepción, bien, China tiene como objetivo distinguirse de la colonización europea, de la penetración norteamericana, pero o que se usa de manera temporal y después pues ya se quedan otra vez desempleados, ¿no? Sí, en efecto hay muchísimas críticas. Sin embargo, creo que en la balanza sigue siendo positiva la percepción, ¿no? Ya lo mencionaba también Priscila. En general hay una percepción positiva, pero por supuesto que es de los grandes retos que China tiene que enfrentar, ¿no? ¿Cómo van a resolver este tipo de... O sea, ¿cómo se van a reconfigurar las deudas? No solo condonaciones, sino que se reestructuran, ¿no? Y se renegocian las deudas para disminuir, la carga. Porque, por supuesto, sí, muy bien, les construimos ferrocarriles y puertos y todo, pero después se quedan endeudados por 100 años, ¿no? Los países africanos, ¿no? Sí, yo creo que ahí también habría que revisar cada caso, ¿no? Particularmente, los chinos obviamente tienen fama de que a veces hacen las cosas a prisa y quizás no de excelente calidad, pero yo creo que eso también está cambiando. También hay infraestructura de muy buena calidad. Tendríamos que revisar caso por caso. Yo no he estado en África y por eso digo, me representa un reto esto que nos plantea Francisco, porque pues hablar solo desde la literatura, ¿no?
De Guayaquil, con Quito, en un año, a los 3 años de regresar, ya estaba ya destruida y no sabían cómo repararla, porque utilizaron con peones ecuatorianos, pero los técnicos, el ingeniero, era el fueron chinos. Claro, sí. Cristina. Precisamente, para mí es tan importante en este análisis hacer el tracking histórico de la identidad. De la identidad y la modificación de este país en desarrollo a gran potencia y ligarlo con esta cuestión del neocolonialismo, el chino de cooperación internacional para el desarrollo, que vemos que no dista mucho de un enfoque capitalista. Gracias. Quisiera mencionar algo en relación a este debate, que es pues uno de los más importantes. Uno se va, por ejemplo, estuve leyendo y escribí algo sobre relación con Sri Lanka y hay ahí el proyecto de construir una zona industrial y un puerto. Y la discusión es la misma. Hay gente en el país, en Sri Lanka, que está opuesto a los proyectos precisamente por la deuda. O sea, lo que ellos dicen, los opositores, es que la deuda crece y crece y los chinos siguen prestándoles. Y dice un parlamentario, es que ya no nos presten, no podemos pagar, no tiene sentido. Y además eso es un impedimento, el que no paguen, para que el gobierno pueda renegociar su deuda, reestructurarla con el Fondo Monetario para que le llegue ayuda, ¿verdad? Que son préstamos. Bueno, eso es por un lado, pero por otro lado, algo que me parece muy importante, que yo creo que se nos olvida un poco, es que, bueno, los chinos hacen lo que tienen que hacer, lo que ellos quieren hacer, o sea, eso no lo podemos impedir. Dice, bueno, yo quiero esto, necesito esto y van por ello. Lo que necesitamos ver es la contraparte, cuál es la reacción. Porque sí, bueno, puede pasar eso de Ecuador, ¿verdad? La carretera ya no funciona, pero no es que los chinos hayan llegado un día en la noche y a escondidas hayan construido la carretera. No, pues lo negociaron y los ecuatorianos estuvieron de acuerdo. Lo mismo en Colombo, o sea, los políticos de la capital están de acuerdo, negocian con los chinos y ya si eso sale mal, muy mal como ha salido, no es responsabilidad solamente de los chinos. Sí, y la otra es que tampoco hay un maquiavelismo de parte del gobierno chino de que ellos deciden todo y hacen todo. También dentro del mismo gobierno chino hay niveles, pues el gobierno central, los gobiernos provinciales y los empresarios. Entonces, un poco la idea también de esto es que veamos o analicemos las complejidades, ¿verdad? De las relaciones. E insisto, no es China que llegue y haga cosas sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Son cosas que se negocian. Ya si en X país están de acuerdo en negociarlo de esa manera, pues que lo negocien, ¿verdad? Y ya está. Entonces, yo le preguntaba, ya lo veremos en su momento, el caso de Japón. Alguna vez le preguntaba yo a algún diplomático y le digo, bueno, ¿ustedes están dispuestos a bajar los precios de, por ejemplo, de los trenes para vender más que los chinos? Dicen, no, vamos a bajar los precios, no vamos a bajar la calidad. Y ya si un gobierno quiere seguir comprando trenes chinos, ese ya no es nuestro problema, ¿sí? Entonces, no es sencillo. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, bueno, vámonos, vamos con Eddie, por favor. Muchísimas gracias.
Pues adelante, Edith, por favor. Muchas gracias. Como que estaban batallando con la cuestión tecnológica, yo también traigo una presentación, pero prometo se las mando. Creo que el conocimiento se debe colectivizar, entonces no tengo tema con mandársela. Pues bueno, yo en mi caso, bueno, a ver, desde hace un tiempo creo que como estudiosos de países, bueno, en mi caso de la República de Corea, pero también digamos, si lo queremos llamar en términos de regiones del noreste asiático, creo que es importante también establecer diálogos con otras regiones o con los estudiosos, perdón, de otras regiones y de otros países del mundo. Desde el grupo de estudios sobre Eurasia, del que tengo el gusto de ser parte junto con Mariana y Priscila, por ejemplo, creemos importante este diálogo entre los estudiosos de, por ejemplo, en mi caso, de la República de Corea con Japón, o en mi caso también con la República de Corea y China, ¿no? Pero creo que también debemos extender este diálogo hacia otras regiones del mundo. Me refiero, por ejemplo, ahorita con el doctor Alexis en términos de Europa, porque creo que hay puntos encontrados, ¿no? Lo reflexionábamos en una mesa de AMEI sobre esto que muchos los estudiosos de Asia hacemos, ¿no? De, ah, es que el eurocentrismo es el mal de todos estos, de todos los males de las sociedades asiáticas, o de los estudios o los vicios que hay en los estudios asiáticos. Y creo que lo que debemos hacer es establecer estos diálogos, pues para entendernos mejor, ¿no? Entonces, en el caso de este proyecto en particular, que si bien es un desafío, como ya lo han comentado, me llama mucho la atención porque creo que es la oportunidad también de establecer un diálogo, ¿no? A diferencia de mis compañeros, que creo que lo que hicieron fue hacer dúos de estudiosos de un mismo país, lo que yo hice fue invitar a otra joven investigadora, ella sí es súper joven, estudiosa de África, que además, si de estudios asiáticos hay pocos, y siempre hacemos la invitación a que los nuevos jóvenes como Edson nos hagan segunda en incorporarse a los estudios asiáticos, creo que en el caso de África hay mucho menos estudiosos o menos gente interesada en estudiar el continente africano o un país en particular. Entonces, esta propuesta, cuando el doctor me platicó de este proyecto que traía entre manos, para mí fue la oportunidad de pensar en estudiar esto que ya también traía como inquietud del estudio de la política exterior surcoreana, para analizar las relaciones de la República de Corea con África, pero con el apoyo de alguien que estudia África como tal, ¿no? Justamente para evaluar las percepciones y a lo mejor los resultados que yo podría hallar sobre esta relación, ¿no? Porque también a lo mejor yo estoy predispuesta a decir, ah, no, pues los coreanos lo están haciendo lo máximo, están llevando cooperación, están compartiendo su modelo de desarrollo, esta idea que nos pasan los coreanos de nosotros fuimos una nación devastada por la guerra y ahora somos una de las principales potencias económicas del mundo. Todo el mundo, aunque no le guste, sabe que es el K-pop, conoce a alguno de los artistas surcoreanos del momento, y esto no es ajeno en la realidad africana, ¿no? En ese sentido, por eso es que decidí invitar a esta colega para que, pues más que nada, construyamos una investigación como en diálogo, ¿no? O sea, de las percepciones que podríamos tener sobre la presencia de Corea en África. Y bueno, dicho esto, la presentación o la propuesta preliminar, porque ustedes saben también que cuando va evolucionando el estudio y la revisión del estado del arte, pues también van surgiendo precisiones mucho más puntuales sobre el trabajo. Entonces, la propuesta inicial se llama hacia el establecimiento de una red de cooperación regional para la prosperidad conjunta, y este título, esta primera parte, surge de los objetivos de política exterior del gobierno surcoreano actual, del gobierno de Yoon Suk-yeol. Y digamos que en dos puntos, una aproximación a las relaciones de la República de Corea con África subsahariana. ¿Y por qué África subsahariana? Pues bueno, cuando ustedes entran a la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, y esta es una recomendación para todos los estudiantes que veo que nos acompañan en esta fría mañana, pues siempre hay que investigar en las fuentes primarias, ¿no? Aunque nos choquen los gobiernos, pues siempre hay que revisar estos sitios, porque pues también nos dan pauta de qué es lo que están pensando los gobiernos sobre estos aspectos de la realidad. Ahora, en términos de cómo pensamos estructurar esta propuesta, pues está pensada en dos partes. La primera es la oportunidad de avanzar con un análisis que he tenido pendiente, o sea, que lo he visto a lo largo de pues los años que llevo estudiando la política exterior surcoreana, pero que no había tenido la oportunidad de realizar, que es la diversificación de relaciones exteriores de Corea del Sur, pero puntualizarlo en el caso de África subsahariana. Ahorita voy a puntualizar un poco más a qué me refiero con esto de la diversificación. Y la segunda parte, que es propiamente la que estaré colaborando con Liliana, quien no pudo acompañarnos de manera presencial,
y lamentablemente por sus cuestiones. Además, creo que esa es otra diferencia que tenemos con el resto de los investigadores que conforman este panel. Nosotras tenemos un trabajo godín, entonces nos cuesta trabajo pues estar aquí, ¿no? Entonces, en el caso de Lili, pues también no pudo asistir porque creo que tiene varias reuniones, entonces no pudo conectarse tampoco ni asistir de manera presencial, pero ya tendrán oportunidad de conocerla. Y en esta segunda parte, lo que queremos hacer es sobre todo tomar un aspecto de estas relaciones entre África y Corea, que es la cooperación internacional y que, bueno, ahorita no está, pero que justamente deriva de varias aproximaciones que hice justo cuando fui alumna con el doctor Uscanga y de un proyecto de investigación que también estamos realizando con el doctor Juan Felipe López Aimes, que seguramente si lo conocen o si están familiarizados con estudios sobre Corea del Sur, sabrán que es uno de los principales estudiosos. Entonces, con él estamos haciendo un proyecto de estudiar la naturaleza de la cooperación en América Latina, ¿no? Me llama mucho la atención que este seminario dice algo así como lecciones para América Latina. Más bien en nuestro caso vamos a hacer a la inversa, ¿no? Lo que hemos encontrado en esta descripción de la naturaleza de la cooperación surcoreana en América Latina, pues vamos a ver si también tiene similitudes y obviamente diferencias respecto a la cooperación en África. Ahora, les decía, la primera parte sobre diversificación de relaciones exteriores, que esto tiene que ver con estudios de política exterior. En los años que he dedicado a esto, pues digamos que podríamos caracterizar a la política exterior en seis grandes lineamientos, ¿no? El principal es la paz y estabilidad de la península coreana, y obviamente estos lineamientos, y aquí me permito evocar las reflexiones de Pris, pues tienen que ver con esta evolución también de la política exterior surcoreana. Es decir, no era lo mismo la política exterior de la República de Corea cuando surge, después, bueno, cuando se consolida, por decirlo de alguna forma, después de la Guerra de Corea, a lo que es ahora, ¿no? La República de Corea que conocemos en este momento. La segunda gran prioridad que podríamos identificar en la política exterior surcoreana son las relaciones económicas internacionales. La tercera, lo que llamaríamos la diversificación de relaciones exteriores. La cuarta, el prestigio y la posición internacional. La quinta, que también es un tema que me encantaría investigar ahora también con la sensibilidad en la administración pública, que es el estudio de servicios consulares, que es la atención a la diáspora coreana. Y la última, que son los asuntos administrativos o del servicio exterior, podemos hacer el símil del servicio exterior diplomático surcoreano. En estos seis lineamientos que identificamos de la política exterior surcoreana, podemos decir que los estudios de la política exterior surcoreana se han enfocado principalmente en el estudio de la paz y estabilidad de la península coreana, que tiene que ver con relaciones intercoreanas, las relaciones con Estados Unidos, las relaciones con la República Popular China y las relaciones con Japón. Son como de los temas más estudiados. Las relaciones económicas internacionales, ya sea en términos de empresas, inversión extranjera directa y cooperación internacional para el desarrollo. Pero, y en el caso también quizás de posición y prestigio, pues podemos ver un poco más de literatura al respecto. Pero me parece que hace falta más investigar sobre los otros tres lineamientos que mencionaba, y uno de ellos es la diversificación de relaciones exteriores. Pero aquí me gustaría hacer una pregunta para que no se me vayan a quedar dormidos, porque además siempre he dicho que el lugar es así, con un clima así, uno lo que quiere es dormir. ¿Qué ustedes, sobre todo los jóvenes, qué entenderían por diversificar relaciones exteriores? O sea, ¿qué les da a entender? ¿Sí? Ok. Justamente, ¿cuál es el grado de diversificación que tiene, por ejemplo, con los países africanos, ¿no? A lo mejor no es tan amplia como la que tienen el sudeste asiático, tal vez, eso es lo que me imagino. Ok, perfecto, muy bien, gran respuesta. ¿Alguien más? Vi que alguien había levantado la mano, ¿no? Ah, ok. Bueno, pues retomamos lo que nos comentaba, ¿cómo te llamas? ¿Mariel? Ah, ok, Mariel. En efecto, o sea, la forma más sencilla de definir, diversificar las relaciones es lo opuesto a la centralización o a la concentración de acciones externas. Esto se refiere entonces a que hay actores o agentes en los que sí se concentran estas relaciones. Mariel justo lo acaba de describir muy bien, de dónde o con quiénes están concentradas las relaciones de Corea del Sur, que son en uno o pocos actores, y que limita, y esta es la parte como preocupante de por qué los países deciden implementar esta idea de diversificar las relaciones exteriores y que en el caso de
México, y es por eso que yo estoy familiarizada con este término, constantemente escuchamos en los discursos, sobre todo gubernamentales, ¿no? ¿Es necesario que México diversifique sus relaciones exteriores? Y aquí la pregunta es ¿para qué? Esta misma pregunta se la podemos hacer a Corea, de ¿para qué quiere diversificar? Y de acuerdo a un estudioso que nos presenta esta definición básica, nos dice que pues es para tener un papel más activo en el sistema internacional y más autónomo. Ahora, en términos de la política exterior surcoreana, cuando la aterrizamos o la vemos en los instrumentos de planificación, identificamos que el gobierno surcoreano sí tiene esta intención y lo denomina como ampliar los horizontes de nuestra, y eso se refiere al gobierno surcoreano, diplomacia y economía, estableciendo y fortaleciendo redes de cooperación, y aquí viene la noción de cooperación, para la convivencia y la coprosperidad especializadas para cada región, como bien lo mencionaba Mariel, ¿no? Entonces, se supone que con el gobierno de Corea del Sur está pensando en implementar una serie de acciones en función de cada región. ¿Cuáles son estas regiones? Pues bueno, obviamente no es el noreste asiático, sino justamente se refiere al sudeste, todo lo que no cabe y lo que me encanta en estudios también de política exterior, lo que los gobiernos llaman lo olvidado, ¿no? Y uno de obviamente los olvidados, tanto en el símil mexicano como en el surcoreano, obviamente va a ser el continente africano. En el caso de África, el gobierno surcoreano lo maneja como África subsahariana, pero esto ya nos trae un conflicto también en el sentido de pensar cuántos países implica esto y pues las diferencias que también conlleva, ¿no? En una primera aproximación pues tenemos esto, pero esperamos conforme vayamos avanzando en la investigación pues puntualizar o delimitar un poco más esta es el análisis. En el caso de África subsahariana, los objetivos institucionales en este sentido de diversificar las relaciones exteriores implica promover la cooperación personalizada, por eso es que la variable de análisis será la cooperación. Fortalecer la cooperación por país y región y estas son las regiones, digamos, olvidadas o con las que Corea está teniendo esta intención de diversificar relaciones, que es Medio Oriente, América Central y del Sur, África y Asia Central. Y en el caso de estas regiones, lo que plantea es el establecimiento de asociaciones mutuamente beneficiosas, y aquí viene la trampa de la cooperación, de que todos vamos a ganar, y orientadas al futuro mediante la expansión de los intercambios a nivel de cumbres, es decir, diplomacia de alto nivel, reuniones de presidentes o de funcionarios de alto nivel, y la cooperación especializada en cada región, que es, como ya lo mencionaba, pues la parte de la cooperación. Yo creo que me voy a saltar el recuento de las relaciones, pero en la presentación, y que espero que el doctor, a través de Mariana, a lo mejor se las pueda llegar, supongo que varios de ustedes son estudiantes de Mariana, se las pueda hacer llegar para que la puedan revisar, sobre todo esta parte de la recopilación de cómo han sido las relaciones de la República de Corea con África, pero quiero llegar a la parte de la naturaleza de la cooperación y esto que les decía de, a partir de este estudio de la naturaleza de la cooperación de la República de Corea en América Latina a través de una serie de análisis de casos prácticos, tratamos de hacer este mismo análisis en el caso de África a través de las tres agencias de cooperación principales de la República de Corea, que son COICA, Korea Exim Bank, que es este banco que da préstamos, y este otro programa que es particular y que vende esta idea, igual que por eso preguntaba hace rato la pregunta de cuál sería la diferencia respecto a China, porque también los coreanos tratan de venderse como algo diferente, quizás con un menor nivel que China, pero también tratan de venderse con esta idea de lo diferente, y es que justo el discurso internacional que Corea tiene en el sistema internacional, el que ya les comentaba, de nosotros somos un país que sufrimos un proceso de colonización, después una ocupación, una guerra civil, bueno, con tintes internacionales, que nos dividió al final. Estábamos devastados en los 50, pero mírenos ahora, somos un país que es conocido a nivel internacional, ¿no? Y es por eso que nos gustaría mucho compartir con los países en desarrollo nuestro expertise y cómo le hicimos para salir de esta situación, ¿no? Y aquí la pregunta es, ¿y por qué entonces estas fórmulas no han funcionado? Ese es un poco el móvil de por qué analizamos estas agencias y por qué estamos pensando, pues que al final hay intereses, como lo comentaba Priscila, pero también, y esa es la parte interesante que es la que quiero establecer en este diálogo con Lili, pues que a lo mejor son percepciones también ya viciadas
y que justamente el objetivo de que Lili se integre a esta investigación es que también presente cómo lo está recibiendo la sociedad africana a través hasta ahora quizás de tres países que vamos a analizar, que es Mozambique, Sudáfrica y Ruanda, porque son diferentes países con los que tiene una relación más importante en cada una de las diferentes agencias, ¿no? Me parece que Sudáfrica más en temas de la Korea Exim Bank, COICA un poquito en Ruanda y Mozambique, me parece, y el Knowledge Sharing Program, que es este programa especial que tiene el gobierno surcoreano y que es el diferenciador en su sistema de cooperación internacional para el desarrollo o su sello particular, con Ruanda y Mozambique también, me parece. Pues bueno, eso sería de nuestra parte. Es una lástima que Lili no estuviera aquí para que también diera sus comentarios, pero bueno, la disculpo en su nombre. Y pues bueno, la verdad espero que puedan seguir de cerca esta investigación y pues los comentarios que nos hagan también son bien recibidos. Muchísimas gracias, Edith. Corea es muy interesante por todas las posibilidades que tiene y el enfoque que han puesto en dos cosas, la exportación de capital y de tecnología. En fin, es para mí... Es un misterio en Corea en relación a África y bueno, pues es extremadamente interesante. ¿Gustaría hacerle alguna pregunta a Edith? Mariana, por favor. Por la transmisión. Gracias, Edith. Pues obviamente muy provocador todo lo que nos dices porque en efecto creo que hay poco conocimiento de la presencia de Corea en África. Yo misma me considero una completa ignorante al respecto, pero me llama la atención, bueno, sobre todo, ahora sí que te devuelvo un poco la pregunta. Tú nos decías que la diferencia quizás con países como China es este programa específico de Knowledge Sharing Program, ¿no? Sin embargo, yo veo, pues en general, muchas similitudes, ¿no? Como tú dices, están intentando diferenciar, ¿no? Cooperación sur-sur. Sufrimos del colonialismo europeo principalmente, bueno, y japonés, ¿no? Aunque no lo dicen así. Y al mismo tiempo, esta cooperación en distintos ámbitos, pero por ejemplo en el foro de cooperación China-África, hay también programas específicos para intercambio de tecnología. A lo mejor, como nos decía nuestro colega Alexis, si no me equivoco, hay esta imagen de que desde China llegan y no comparten el know-how. Pero en realidad también hay mucha cooperación a este respecto. Quizás podríamos, no sé, si quieres comentar algo, Edith, al respecto, pero Francisco, quizás podríamos establecer como ciertas líneas para hacer los comparativos. O sea, no solo esta cuestión de que hace Edith, que me parece fantástica, ¿no? Sino también, o sea, como en qué aspectos pudiéramos pensar para hacer el comparativo de las relaciones con China, sí, con Japón. Antes de ceder la palabra, pues sí pensé lo que señala Mariana de establecer estos parámetros, pero partí de un supuesto, a lo mejor estoy equivocado, que todas las personas que íbamos a trabajar en esto era una aproximación. Entonces, pues estábamos tanteando, ¿verdad? ¿Qué estudiar? ¿Qué nos interesa? ¿Qué no nos interesa? Pero también por qué pasa en la realidad, porque a lo mejor me interesa algo y no existe en África. Entonces, pues es un primer proceso de aprendizaje. Y sí, la aspiración sería llegar a lo que dice Mariana, de establecer claramente las variables que nos interesaría comparar para sacar lecciones de todo eso. Adelante, por favor. Sí, justo mientras estaban haciendo la presentación, ambas, tomé como nota de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, esto que también tú comentabas, como esta política de salir hacia afuera o volverse globales, eso también lo tiene el gobierno surcoreano, ¿no? Sobre todo en la administración de Lee Myung-bak, es su sello, ¿no? De hacernos globales, no sé qué, y es ahí donde cobran como siempre que un país, y esto también piénselo en el caso mexicano, porque es el que yo más he estudiado para estudio de diversificación de relaciones exteriores, siempre que un gobierno habla de hacerse global, en el gobierno de Enrique Peña Nieto había algo, bueno, que era desde, ¿cómo se llama este señor? Felipe Calderón, que era, ya lo olvidé,
pero él también nos hablaba de México con responsabilidad global. Cierto, y bueno, está bien, ya no diré cosas. México con responsabilidad global, ahí viene otra vez este discurso de lo global, ¿no? Pero entonces, ¿qué implica? Y ahí viene entonces la pregunta de fondo, ¿no? ¿Qué implica ser global? ¿Qué implica esto de la diversificación de relaciones exteriores? Yo lo trabajé en mi tesis de licenciatura porque me obligó mi asesor en ese entonces de, bueno, Edith, estás hablando de esto, pero ¿qué es diversificar, no? Y esa fue la gran pregunta del millón que guió el marco teórico conceptual de mi tesis, porque la verdad es que... O sea, dábamos una definición muy básica, pero, por ejemplo, Mariel mencionaba algo interesante, ¿no? Los grados de diversificación. Y entonces ahí también la pregunta de ¿cuál es el grado de diversificación? Y esa, por ejemplo, esa pregunta podría ser transversal a todas las investigaciones, porque seguramente, que vamos a realizar, porque seguramente no es el mismo grado, y ahí está la diferencia, aunque tengan este elemento común, pero es la misma, o sea, es la esencia, ¿no? Es la esencia de... Los chinos también quieren tener esta presencia, pero no es lo mismo, ¿no? Veía evaluaciones muy pesimistas de las relaciones con África. Siempre hay la intención, ¿no? De, pues vamos a hacernos amiguitos de todo el mundo, pero hay limitantes y muchas de esas tienen que ver también limitantes presupuestales, ¿no? Y es ahí donde los sueños del gobierno, de la sociedad civil, etcétera, encuentran limitantes cuando no hay suficiente presupuesto o voluntad política para poder realizar esto. Otra es el elemento de la cooperación, por ejemplo, la noción del olvidado, de lo alejado que están estas regiones de estos países o estas regiones, y esto del sello diferente, ¿no? Pero justo hay preguntarnos, ¿y cuál es la diferencia? Si al final o sí son diferentes, ¿en qué sentido? O sea, en la experiencia coreana, en la experiencia china, pero ¿cuáles son también los impactos? Que esto diría uno de mis profesores de administración pública, los verdaderos impactos de estas políticas, ¿no? O sea, al final las sociedades terminan estando igual, es la percepción ver si realmente es la misma, si el cariño que tienen los africanos a lo mejor por los chinos es el mismo que tienen por los surcoreanos, porque me decía Lili justamente que a ella le sorprendió mucho estando en Sudáfrica ver la presencia del K-pop y de los K-dramas en la sociedad africana, o sea, igual que en México, pues todos amaban y estaban fascinadísimos con la cultura surcoreana. Muchísimas gracias. Un aplauso por favor para Edith. Muchas gracias, Tatsi, por estar aquí y vamos a ver ella va a trabajar, la idea es que trabaje sobre India. ¿Sí funciona esto? ¿Sí? Bueno, entonces me voy a bajar porque la vamos a ver proyectada. Bueno, buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. Disculpen, perdí el audio por un momento, no sé si me dieron la palabra. Perdí el audio por un momento, no sé si ustedes me escuchan, si me escuchan bien. Sí, lo escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias. Disculpa, perdón. Adelante, sí, lo escuchamos. Ah, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Disculpas por este pequeño. Creo que hay como un retorno de audio, no sé si soy yo. Discúlpenme esa cuestión técnica. Ahora creo que sí me pueden escuchar bien y me pueden ver bien. Bueno, saludos muy cordiales a todos ustedes en México, al doctor Jaro Navaja, Francisco Javier, muy especialmente un saludo de alto respeto y cariño, admiración y también de agradecimiento por nuevamente llamarme y ponerme una tarea. En esta oportunidad que bueno ya se ha hecho pues un punto de encuentro y de acercamiento con muchos de los colegas que
que nos hemos dedicado a estudiar, bueno, Asia desde diferentes espacios geográficos, China, Corea, India, Japón, y en diversas perspectivas y en diversas situaciones que buscamos examinar. Si bien, bueno, también saludos cordiales a todas las autoridades de la universidad, a todos los estudiantes, colegas, investigadores, profesores, agradecida por el espacio y bueno. Bueno, si bien a lo largo del tiempo he podido desarrollar junto con un grupo de también colegas en toda América Latina enfocados hacia el tema de India, recientemente estuvimos conversando, allí también compartí panel con el doctor Haro Navejas acerca de la participación de India como economía emergente y su impacto en la región de América Latina. Si bien desde ese trabajo empecé a desarrollar y empecé a hilar nuevos puntos de encuentro y nuevos puntos de intervención de India como economía emergente en demás espacios geográficos cercanos a su realidad, en este caso de África, y comencé a observar los mecanismos de cooperación descentralizada que desarrolla India en América Central, pero también en África, especialmente en el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo SAD, denominado SAD. Encontré un punto que es vial para la participación de India y por eso vengo a presentarles a ustedes esto que forma parte de una de las nuevas tecnologías financieras que se enmarca dentro de la nueva realidad de la tercera mitad del siglo XXI, donde India como economía emergente está mostrando amplios resultados, vastos resultados de cooperación, pero también de competencia en relación a China. Muchas de las cosas que mis anteriores colegas mencionaron han encaminado o han mostrado el lugar de competencia, pero también de armonía en relación a la participación de India como economía emergente dentro de la conformación de la nueva geopolítica mundial o de la nueva gobernanza mundial. En este caso especial, India ha demostrado que con el uso de las nuevas tecnologías financieras, llámense criptomonedas, llámense blockchain y llámense por ende startups de fintech o la nueva organización exponencial o la nueva organización de nueva generación, en el marco de las tecnologías financieras, ha expresado un camino previo hacia la liberalización del comercio usando la tecnología. Y esto ha permitido generar espacios de acuerdo y de integración muy cercana con los demás espacios geográficos que se encuentran a su realidad regional, ¿verdad? Desde el marco de la cooperación descentralizada, denominada regionalización, pero también desde el marco de la integración regional, ¿no? Ahora les voy a mostrar hallazgos preliminares que he desarrollado al respecto de esto que he encontrado nuevamente en la participación de India con el uso de las nuevas tecnologías financieras. Dicho de esta forma, pues bueno, luego de haberles comentado esta introducción, seguidamente les voy a conversar acerca de lo que define la startup, qué es una startup financiera en India, a qué se dedica, cuáles son los aspectos críticos, ¿verdad?, que han permitido mejorar o desmejorar la liberalización comercial en India y mostrar los primeros hallazgos que posteriormente me llevarán entonces a hilar nuevas ideas al respecto de la infraestructura digital que en África especialmente se encuentra en fases iniciales de crecimiento, pero donde existe un inmenso potencial para unificar el continente y específicamente lo estamos viendo desarrollado en Kenia, ¿ok? Bien, la actualización científica, organizativa y financiera y comercial sirven, ¿verdad? Si bien sirven como base a la propia innovación, la innovación en sí mismo ha implicado en nuestra realidad un nuevo paradigma organizacional que por su parte ha permitido mejorar el cuestionamiento de esquemas estructurales que han premiado las asimetrías de información o que premian las asimetrías de información tradicional, la organización financiera tradicional. Sin embargo, el startup tecnológico dentro del mercado financiero
está representando una nueva organización que expresa mejor capacidad, competencia y colaboración técnica a nivel empresarial, que está reconstituyendo o que está reconstruyendo a la propia organización basada en el uso pleno del conocimiento y de la información, es decir, de los datos. En este marco, el objetivo general de esta ponencia es mostrarles a ustedes, ¿verdad?, el análisis del desarrollo de la tecnología exponencial de los startups en India y sus posibles relaciones con la liberalización del comercio. Partimos de un supuesto. ¿Cuál es el supuesto? Que no existe un entorno empresarial adecuado y tampoco un ecosistema completamente equilibrado a nivel organizacional. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros analizamos esto desde la teoría económica básica y fundamental en el equilibrio óptimo paretiano, vemos que la insuficiencia o la existencia de asimetrías de información dentro de un mercado específico, entonces genera inconvenientes al respecto de la conformación de un entorno empresarial adecuado, porque básicamente la información es asimétrica. Ese problema que nosotros vemos tradicionalmente, ¿verdad?, de la mano al respecto del mercado financiero, las startups de fintech han generado nuevas estrategias que han permitido combinar técnicas de organización, ventajas de decrecimiento en los costos, frente al uso de la tecnología exponencial, es decir, a su propia presencia, a su propia conformación, al respecto de la masificación de productos, de actividades integradas, de actividades interrelacionadas, todo en el entorno interno y externo de la organización, que además establece, ¿verdad?, o que además se expresa mediante condiciones de innovación, basadas en la cooperación y en la colaboración organizativa. Si nosotros queremos aterrizar un poco más este nivel de análisis, entonces obviamente tenemos que basar o tenemos que expresar ubicar a la startup dentro de una teoría. Entonces, pensando en la teoría de las organizaciones, de las ciencias organizacionales, existen tres perspectivas que me ayudan o que nos ayudaron a ubicar a este tipo de organización y poder ver por qué están generando impactos en el comercio internacional, en la liberalización del comercio, si básicamente se habían creado como un medio para transmitir conocimiento, transferir conocimiento, basado en la innovación. Bajo esta hipótesis, entonces, la perspectiva de la organización, la perspectiva de la gestión y la perspectiva del espíritu empresarial nos permiten definir a la startup o ubicar a la startup número uno en la naturaleza de la entidad, es decir, ¿qué es ella? Entonces, ¿qué es ella en un escenario de contingencia? ¿Qué es ella en un escenario existente? ¿Qué es ella en un escenario de incertidumbre? ¿Qué es ella en un escenario de ecología organizativa? ¿Y qué es ella en una dependencia, en un escenario de dependencia de recursos? En la perspectiva de la gestión, la startup, entonces buscamos nosotros ubicarla en el cómo, es decir, ¿cuál es la forma o cuál es su proceso, su dinámica de organización para conseguir que las cosas que se plantean como objetivos se hagan a través de los demás, mediante la coordinación de esfuerzos, ya sean de personas o de la tecnología en sí, para alcanzar objetivos comunes? Muy bien, en la perspectiva del espíritu empresarial, entonces este tipo de organización de nueva generación, entonces evidencia una nueva entidad empresarial, cuyo enfoque se argumenta en características de fundador y de promotor de una nueva organización, que bajo este tipo de perspectiva, entonces la permite ubicar en el nivel macroeconómico y en el nivel microeconómico. En el nivel macroeconómico, entonces la ubicamos dentro de los sectores que permiten generar y formular política económica y que además hacer realidad esa política económica. Y en el nivel microeconómico, entonces permite generar o permite establecer la transformación de la empresa desde una nueva entidad empresarial que busca generar y promover un nuevo tipo de organización en el marco de la realidad del capitalismo. Un primer punto crítico que nos hemos encontrado al respecto de la startup es que no podemos encasillarla como una simple organización con medios y fines. ¿Por qué? Bueno, porque ella busca superar la creación de valor a partir de la redimensión, redimensionar a la propia organización como una entidad que puede ser temporal, pero también una entidad que busca establecer un negocio sostenible, repetible y escalable. Aquí en este caso, por ejemplo, les puedo compartir al respecto de la experiencia que China y Corea del Sur han desarrollado
en base a este tipo de organización, un negocio sostenible y escalable, repetible en el tiempo, se ha estado basando en la conformación de ecosistemas financieros que generan requisitos previos para establecer proyectos de inversión nuevas basadas en los bonos azules o en los bonos verdes, que hablan de los criterios ESG o criterios de mejor gobernabilidad, criterios de diversidad dentro de las actividades empresariales y que permiten por sí, ¿verdad?, generar entonces una nueva relación que enfoca o que une a la generación de dinero en el marco del capitalismo, pero consciente de la participación de esa nueva actividad, ¿verdad?, o con exigencias previas de esa nueva actividad para generar estas nuevas reconfiguraciones o configuraciones de negocio sostenible. En este caso, entonces, la startup no es funcional. La startup pretende ser una organización útil. ¿Por qué? Porque permite diseñar, rediseñar y mejorar todos los aspectos relacionados con la puesta en marcha del negocio, sí, pero también con la manera en cómo buscar sustituir o mejorar los modelos tradicionales de negocio. Donde, por ejemplo, nosotros, si nos vamos entonces y avanzamos hacia el escenario financiero, entonces estamos viendo fondos compartidos de capital o fondos amigables capital, donde básicamente se reúnen un grupo de empresarios y también un grupo de emprendedores filantrópicos y usan recursos basados en el crowdfunding y a partir de esos usos, a partir de esos recursos denominados o construidos en el crowdfunding, entonces se da espacio para la generación de un nuevo negocio. India, que es lo que a nosotros nos interesa y nos reúne aquí. ¿Y cuáles son entonces sus relaciones con África? Aquí ustedes pueden ver el reciente ecosistema que hasta el 2020 India había desarrollado a nivel de este tipo de nuevas organizaciones. Estas nuevas empresas, ¿verdad?, son empresas del sector financiero que se encuentran donde se encuentran corredores de bolsa, pasarelas de pago, enlaces, facturas, suscripciones, páginas de pago, envíos, también envíos y generación de préstamos para las pymes importantísimas. Porque la PYME ahora se reconfigura o se ha reconfigurado, por ejemplo, a partir del 2007, como una startup que permite generar logística inteligente en la entrega de productos, en generación de productos especializados, etc. Además de esto, estas startups también se dedican a la distribución del comercio electrónico. Entonces, esa distribución del comercio electrónico B2B con fondos mutuos, crowdfunding, ¿verdad?, y plataformas de inversión o líneas de crédito personalizadas o lo que les mencionaba anteriormente, donde se reúne entonces un grupo de amigos, un grupo de empresarios para generar un nuevo ecosistema de empresas, entonces encontramos a estas empresas generando y estableciendo interrelaciones para la distribución del comercio electrónico mediante el proceso de compra y pago, ¿verdad?, en pasarelas de pagos electrónicos. Las startups financieras en India comenzaron a desarrollarse en el 2016 como una política de gobierno o como la iniciativa, una política emblemática del gobierno en 2016, cuando se presenta un plan de acción de startup en India. Allí ustedes muy bien pueden leer que 16 aspectos, 19 aspectos, corrijo, enfocaron las acciones sobre las cuales se iba a desarrollar este tipo de nueva empresa o este tipo de empresa exponencial. Se concentraron en desarrollar y apoyar la conformación de este tipo de empresas mediante la simplificación o whole holding, que hablaba de relacionar a este tipo de empresas con un nuevo régimen de autocumplimiento y de autocertificación, es decir, de la creación independiente de empresas, donde no existían entonces limitaciones para la certificación al respecto de esta empresa. Y entonces allí se generan estrategias en un segundo nivel de asociación de la industria, de la academia, de la incubación y finalmente del apoyo financiero y de los incentivos, todo concentrado en la startup de India. El Departamento de Promoción de Industria del Comercio Interior, ¿verdad?, definió a este tipo de empresas desde el 2016 hasta el 2019 de acuerdo a su avance. O sea, fue una estrategia que se estableció en un plan de acción, pero un plan de acción que fue seguido, ¿verdad?, que fue además apoyado, pero también que fue supervisado
en base al avance. Entonces, en la forma o en la medida en la que iba avanzando, entonces esta nueva entidad de nueva generación empezaba a definirse. Entonces, en 2016 era reconocida así como se define allí como una entidad de nueva generación. ¿Por qué? Bueno, porque ella permitía generar actividades basadas en la innovación, con el desarrollo y el despliegue de la comercialización de nuevos productos, de nuevos servicios, todo impulsado bajo las nuevas tecnologías y la propiedad intelectual de esa nueva tecnología que se estaba generando en India. En 2016, esta empresa de nueva generación pasó a llamarse una startup ampliada. ¿Por qué? Bueno, porque representaba una entidad de tipo empresa colectiva, una sociedad de responsabilidad limitada, pero también empezó a conformarse como una empresa cuya constitución o registro específico se encontraba dentro de un sector especial, pero empezaba a generar resultados en el sector de la biotecnología. Entonces, en 2019, esta startup ampliada se mostró como una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, pero que también registraba asociaciones con compañías anónimas. ¿Por qué? Bueno, porque estaba basada en el manejo de altos volúmenes de dinero, ¿verdad? Y de altos volúmenes de dinero dirigidos por distintos negocios y por distintas empresas. Y aquí entonces empiezan a surgir las startups de fintech en India como un derivado, ¿verdad? Como un derivado de la empresa que se promocionó inicialmente en el 2016 y que se registró porque empezaban a mostrarse, o se empezó a mostrar que habían empresas enfocadas en el fintech que utilizaban o que nacían con capital de riesgo, pero también que ese capital de riesgo era institucionalizado mediante instituciones de fondos de pensiones, pero también de otro tipo de organizaciones que permitían generar una retroalimentación dentro del mismo ecosistema, pero mediante el financiamiento colaborativo. Ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? En la realidad india, el número de entidades de startup estatales que se generaron, de dónde derivó ese apoyo para la generación de este tipo, de este nuevo tipo de empresa, el número de startups que se desarrollaron, el número de inversores, los números de aceleradores, los mentores y los incubadores de cada una de estas empresas. Si muy bien son importantes todos estos números en grandes hallazgos que hemos podido realizar hasta ahora, lo que está detrás de esto es la organización del mercado digital financiero en India, que le ha permitido establecer conexiones cada vez más cercanas dentro de su región, pero también conexiones con el resto del mundo que ahora está utilizando las nuevas tecnologías financieras, ¿verdad?, para generar transferencias de fondos a nivel transnacional. Muy bien, desde este... Por favor, vaya concluyendo. Muchas gracias. Ok. Bueno, para ya entonces ir concluyendo y irnos hasta aquí, ¿verdad? Aquí podemos nosotros reconocer a las compañías, el sector, la valoración en billones de dólares, la constitución, la localización y las inversiones. Ustedes pueden observar aquí en esta tabla la forma en cómo este tipo de startup se ha ubicado no solamente en la realidad india, sino en la realidad de la región de Asia. Y del cual han derivado distintos inversores, no solamente dentro de la realidad financiera privada, sino también dentro de la realidad financiera pública. Finalmente, podemos decir que la creación de este tipo de empresa ha generado una estructura empresarial o ha generado un cambio en la estructura empresarial tradicional que ha establecido, ¿verdad?, una búsqueda de alianzas estratégicas, deslocalizaciones de inversiones y cadenas de valor. Y con esto culmino mencionándoles que aquí en este último punto es justamente donde Kampala Prince une a India y a África, unió a India y a África en la 17 edición del Cónclave de Confederación de las Industrias Indias, que además lo relaciona con el Banco de Exportación e Importaciones Exim de India y que está generando entonces estrategias de asociación para el crecimiento y la conformación y la reestructuración
la reestructuración del mercado financiero en África, pero también la conformación de un nuevo mercado, del nuevo mercado digital en África, usando la transferencia de infraestructura digital desarrollada en India mediante la startup de FinTech, pero ahora realizable en África. Entonces, bueno, muchísimas gracias por el espacio y disculpas por los 10 minutos o 5 minutos adicionales que me tomé. Para conversar, pues estoy aquí y podemos seguir en el diálogo. Gracias. Satsi, ¿me escuchas? Ajá, sí, sí los escucho. Ah, bueno, pues muchísimas gracias, Satsi. Vamos a pasar el video, nada más 5 minutos. Es un video muy largo, de 20 minutos, vamos a escuchar 5 minutos. Es un video de que nos grabó mi colega Ibrahim Hussein. Él trabajó muchos años en la Universidad Iberoamericana y en el CIDE, en otras universidades mexicanas, y ya decidió retirarse y se fue a su país, Bangladesh. Y le pedí que nos trabajara algo sobre the organizers of this panel and this throw this through a greetings from Global Studies and Governance Department. Greetings from Global Studies and Governance Department, Independent University, Bangladesh, and my gratitude to all the organizers of this panel and this project. The theme, Asia and Africa, allocates to me India, how India's role with Africa has progressed. So I'm going to throw this through a dominant international relations question, which has become a puzzle. Is politics the necessary condition for economic transactions, or is it economics being the necessary condition for political dynamics? The evolution of India-Africa relations is over 3,000 years, and we can extract 4 phases chronologically from them. The first one would be from about 700 BCE, before the Christian era, all the way to the independence of the countries, both there and in India, which was World War II, roughly. That could be one, and this is one where economics influenced politics, especially imperialism playing a big role. The second one is politics influencing
economics, and this is because of the independence, which carries a lot of political power. So from the middle of the 20th century to the late 1970s, early 1980s, the Cold War, the thick Cold War era, witnessed politics basically dominating economics. Third theme would be from the late 1970s, early 1980s to the beginning of the 21st century. 1 year here or there helps picture that phase. This is where economics again dominates politics. This is the age of neoliberalism. The Cold War had finished, and Francis Fukuyama had basically heralded the end of liberalism. And the fourth one is basically the 21st century. And this is where we're going to find flows going both ways, both dynamics working together. Politics is influencing economics, but economics is also influencing politics. It is the era I would like to call shift from the Atlantic order to the Asia-Pacific order for reasons that will become clearer. Let's turn to the first one, economics influencing politics. The one that goes back to 700 BCE comes down to middle of the 20th century. And some of the highlights here would be you'd have lot of merchandise trade. Even in 2,000-3,000 years ago, the Horn of Africa contained lots of attractive places where Indian merchants would travel. And they would bring back Africans with them. And especially Abyssinia, previous name of Ethiopia, there you have the Habshis group that settled here and are still there, very small group that have settled here. And then you have the Arabs having huge trade relations with Africa. The Arabs, Persians, when they conquered India from the 9th century, they also brought lots of Africans, mostly as soldiers, as guards. Some of them went on to become leaders. And from then you had other groups, Siddhis, for example, in South India. They still exist, a very small group, 26,000 in Gujarat, still there. And so you also have a third force during this time. This is African slaveholding. This was begun 9th century by Muslim Middle East rulers. And it was going to be continued with the British from about the 16th, 17th century. The Portuguese, the French would also be there. So slave trade, and the fourth big factor would be resources. Began with specie before the Industrial Revolution, and then came the Industrial Revolution, which necessitated raw materials of all kinds, not just specie, gold and silver and all of that. So this would be the highlight of the first phase in which India basically established itself, and probably did so before any other part of the world had gone there. This takes us to the second phase, politics influencing economics. And here we find independence is the reason why. It is also the time of the Cold War beginning, and the Cold War would dominate. Muy, muy relacionadas. Y bien, pues para cerrar con broche de oro, nos vamos con Japón. Tenemos placas para mis colegas, por favorcito. ¿Dónde quieren sentarse? No a la derecha del señor. Entonces,
Bueno, pues, ¿qué les puedo decir de mis colegas? Les decía, bueno, vamos a cerrar con broche de oro. Ya se lo he dicho en una clase el otro día, lo vuelvo a decir. Carlos tiene muchas cualidades y una de esas es que le gusta hacer escuela. Que la gente investigue, trabaje. Y uno de los mejores ejemplos, pues sin duda, es la doctora Valdivia. Y estoy muy contento que esté aquí con nosotros. Pues adelante, ¿quién desea empezar? Sí, me pongo aquí, si estoy en foco todavía, para los que nos... ¿Sí, ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me dejó? Ok. Ahí está. Muy bien. Pues muchas gracias. Muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes, los que nos están viendo aquí de manera presencial, a los que nos están siguiendo vía las redes sociales. Hemos visto que el tiempo es insuficiente para abordar la temática que nos encomendó nuestro amigo y colega, el doctor Francisco Haro. Solamente me gustaría decir dos cosas inicialmente antes de empezar. Uno, bueno, que es un... Es una oportunidad para encontrarme con África. Estudiantes como los que están aquí presentes, siempre hay la disyuntiva sobre qué área de conocimiento uno se quería especializar. Y yo realmente estaba muy motivado para estar enfocado a África. A través de mi sensei, Fabiana Domín, pero ahí tuve una crisis después cuando me encontré a Japón. Con el profesor Romero, y al final de cuentas se decantó para Asia. De hecho, mis dos primeras publicaciones que tengo son sobre África. Una sobre el Estado en África y el otro sobre el desarrollo en África. Un capítulo de una antología y un artículo que se publicó en la revista mexicana, en el Anuario Mexicano de Relaciones Internacionales. Pero bueno, ahora... bajo la óptica de relaciones internacionales, vamos a tratar de dar una breve explicación. Agradezco a Mariel Castillo, que ella fue la que diseñó este, me investigué también muchos de los contenidos que están aquí presentes. Bueno, en ese sentido, ahí está. Entonces, lo que yo voy a tratar de explicar, me puse de acuerdo con la doctora Virginia, entonces me voy a tocar algunos temas que ella va a desarrollar con mayor profundidad. Y bueno, voy a hacer un suerte de camino general de los intereses que Japón tiene desde la perspectiva de la política exterior, el tema de los instrumentos de cooperación, particularmente la ayuda oficial para el desarrollo. Posteriormente, una breve mención sobre los temas de asistencia durante la pandemia, para después dar seguimiento a las visitas que los primeros ministros en una primera instancia Shinzo Abe, Abe Shinzo, y posteriormente Kishida Fumio, ¿no? Y cuál ha sido dentro de esta lógica la perspectiva que ha tenido la política exterior de Japón. Para después, la doctora Valdivia se va a enfocar en uno de los instrumentos más importantes que tiene Japón, que es el TICAT. Hay muchos ángulos que podríamos derivar desde la perspectiva de poner a África dentro de la óptica estratégica de la política exterior. Y aquí nos obligó recurrir a los documentos oficiales. Vimos los famosos libros azules o Blue Book, en donde claramente hay una serie de indicaciones en términos de que bajo la iniciativa que fue inaugurada por Abe en su momento del Indo-Pacífico Libre y Abierto, que ahora ya es un referente para explicar la visión estratégica de Japón y de otros países, incluyendo Estados Unidos, en la región, justamente la perspectiva general se suma a vincular a la región de África, el continente africano, dentro de esta óptica.
También pues observan, ¿no? Hay una serie de elementos que se ligan y que se van a traducir ya en la materialización de las acciones y estrategias diplomáticas que va a implementar el gobierno japonés en términos, por ejemplo, de sumar esfuerzos para la creación de las nuevas reglas, digamos, que van a estar generando la convivencia internacional a través de valores universales, la democracia, derechos humanos, el Estado de Derecho, contribuir a las acciones para dar una mayor visibilidad de Japón en el ámbito internacional, ¿no? Y ejercer el liderazgo en las áreas que les corresponda. Y estos son parte exactamente de los elementos que dentro de el libro azul lo podemos observar. Bien, bajo esta lógica entonces vamos a entrar cómo las acciones de cooperación y la nueva reforma que se está haciendo de la misma van a estar en convergencia justamente con estos principios que ya hemos hecho referencia y que podemos detallar en el ámbito de la necesidad, que también se suma con un reclamo de otros países, de crear un ambiente estable y pacífico, que vemos que hoy día el mundo adolece de estas características, pero es un anhelo que se tiene. Bajo esta idea, y quiero ir rápido, marcamos entonces la relación con África a nivel general, y que bueno, aquí están algunos de los elementos que ustedes pueden observar en las láminas, ¿no? Por un lado, bueno, el papel que Japón debe de jugar como este actor relevante dentro del escenario internacional para atender las necesidades de las regiones y de los países de menor desarrollo relativo, el papel que también debe de emprender para impulsar un crecimiento sostenible, un crecimiento que pueda derivar hacia un desarrollo de más largo aliento. Pero claro, esto se inserta dentro de una lógica, digamos, geopolítica, donde otros actores están presentes. Ya se ha hecho referencia al caso de China, el tema de cómo se imbrica la iniciativa del Indo-Pacífico, más este instrumento, estas acciones instrumentales a través de la cooperación internacional. Bien, bueno, aquí está esta lámina del Indo-Pacífico, que bueno, ustedes la ubican perfecto. Y aquí, bueno, aquí hay otros elementos que están de la mano, que me voy a saltar por cuestiones de tiempo, que son parte de la narrativa y de la argumentación de por qué es importante esta iniciativa. Sabemos que, por ejemplo, toda esa franja es vital para Japón en términos no solamente geopolíticos, perdón, sino también en términos geoeconómicos. El gran traslado de las mercancías y de insumos y de suministros pues pasa irremediablemente por esta parte. Aquí está el TICAT, que no voy a hacer referencia porque lo va a trabajar la doctora Valdivia, solamente hacer mención que es un instrumento que se va a originar en 1993, que justo yo estaba en Japón en esa época y tengo bastante información. Recuerden antes nuestra técnica de investigación. Yo sé que ahora ustedes usan lo digital, pero en la era analógica, y créanme, usábamos los recortes de periódicos, los clippings, ¿no? Que hacíamos con comentarios, y esa era nuestra forma para poder, sistematizar la información. Nuevamente, en el caso de Shinzo Abe, su presencia justamente en el marco del quinto TIPAT, él aprovecha y hace toda una gira en varios países del continente africano, ¿verdad? Costa de Marfil, Etiopía, Mozambique, y que bueno, pues, ahí, cuando estaba escuchando a mis colegas, se me ocurría también hacer una suerte de comparativo inter o intrarregional, en el caso de América Latina, de cuál han sido estas iniciativas, cómo han tenido particularidades en el caso africano, o han sido compartidas con otros en América Latina o en otras regiones, ¿no? Bueno, aquí son algunas de las fotografías. De la misa, que paso de manera muy rápida y por cuestiones de tiempo, ¿no? Aquí los pueden ver. Bien,
para llegar justamente a la ODA, a este instrumento de la cooperación internacional de desarrollo. Acuérdense que no es lo mismo cooperación internacional de desarrollo que AOD. A la ODA es un instrumento dentro de muchos que tiene la cooperación internacional de desarrollo, y Japón obviamente ha utilizado el mismo como parte de esa acción de presencia ya desde hace varias décadas en África. Entonces, aquí vemos que obviamente, como los países donantes actualmente enmarcan sus acciones dentro de las iniciativas multilaterales, háblese de hoy día de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, con todos los problemas y rezagos que la misma va a implicar en términos de lo que sufrimos con la pandemia del COVID, ¿no? Aquí hay detalles de la cooperación que no voy a detener, simplemente señalar que Japón es el quinto mayor donador a nivel mundial hoy día. En algún momento fue el primero, pero hoy día, por razones diversas, es el quinto. Y también, bueno, que está esta carta del 2015, pero hoy día está en proceso la nueva carta para el desarrollo. Quiero llegar ya a lo de... no me voy a detener a lo de la carta, por razones también obvias. Aquí están las experiencias de la cooperación que se da dentro del marco de la crisis que sufrimos sanitaria del COVID, ¿no? Hay acuerdos de carácter bilateral. Me parece que también Japón hay un elemento importante, es decir, dentro de los componentes de la cooperación internacional que realiza Japón, hay cooperación de carácter reembolsable y no reembolsable, que también hay que tomarlo en cuenta. De carácter reembolsable, la mayor parte es cooperación financiera con préstamos concesionales que se les da. Y gran parte de esta estrategia va vinculado a la presencia de empresas japonesas. Entonces, hay un vínculo importante entre negocios, cooperación, y que en África justamente se ve esto y que no nos va a dar tiempo de ampliar la explicación. Bueno, aquí están las donaciones en Kenia, en Camerún también, que se dan, y bueno, JICA, que también fue muy activa justamente en este contexto. En la gira reciente, ¿no?, que se da de Kishida Fumio en África, que visita a un gran aliado y un aliado desde hace muchos años, que es Egipto, Ghana, Kenia y Mozambique. Por cierto, Egipto y Sudáfrica fueron por muchos años los dos principales receptores, tanto de inversión como de ayuda oficial para el desarrollo, que lo vamos a ver en las conclusiones. Bueno, aquí está la visita. Siempre, como toda visita, pues hay acciones de cooperación, hay acciones que se materializan en iniciativas, en fotografías, en todo lo demás. Bien. Ya llego a la reflexión final. Bueno, en la reflexión final les comento, ¿no? Japón alinea su presencia en África de acuerdo con las prioridades y estrategias de su política exterior, que de manera muy compacta tratamos de señalar, y dentro de la misma, obviamente, la óptica de la iniciativa de Indo-Pacífico es clave. Por otro lado, se despliegan otros instrumentos de cooperación regional, como el TICAD, en donde se despliegan a su vez también varias iniciativas, tanto de carácter humanitario, pero también alianzas público-privadas, que era el otro factor faltante en el análisis que no vamos a poder desarrollar, que es el papel de las grandes empresas y las corporaciones japonesas en este lugar. Como ustedes pueden ver aquí, ha habido un incremento de las empresas japonesas de manera sustancial, de 520 en el 2010 al 2020, al 794, lo cual es un indicador que también responde a la mayor presencia tanto de corporaciones coreanas como de corporaciones chinas, empresas paraestatales y todas las modalidades que puedan haber, y que esto es un elemento que hay que tomar en cuenta. En suma, bueno, pues podemos encontrar, si ustedes ven esta gráfica, que es lo que ya les había anticipado, Sudáfrica como un principal receptor de la, digamos, inversión extranjera directa, Egipto como uno de los principales receptores históricos, diríamos, de la ayuda oficial para el desarrollo,
Y bueno, países como Kenia que se están convirtiendo en un espacio estratégico por las razones que ustedes ya se han visto, la posición estratégica, la posición de minerales, de productos estratégicos, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo dejaré aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Espanda. Y para, pues vamos a dar la palabra a la doctora Valdivia. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Haro. Le agradezco mucho la invitación a este seminario. También a la doctora Mariana, que también está apoyando en la parte logística y demás. Aprovecho agradecerles. Bueno, pues yo voy a hablar concretamente sobre una iniciativa que es la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo Africano. Y un poco para señalar la importancia de esta conferencia internacional, porque es el primer esfuerzo que se realiza pues de una potencia asiática hacia África, ¿no? Y de ahí pues ni siquiera China todavía, ¿no? Ni siquiera participa en esta primera conferencia, que es en 1993. En el año de 1993, aquí tenemos las fechas, el 5 y el 6 de octubre, en un momento en el que pues África había sido relegada del escenario internacional, ya no, cuando termina la Guerra Fría, después de la Guerra Fría, pues empieza a decaer el interés sobre África, sobre todo en Occidente, y es un momento en el que Japón decide pues retomar la importancia de África y apoyar las reformas políticas y económicas para África, ¿no? Entonces, en un momento también que es crucial para Japón, porque estamos hablando de la década de los 90, del inicio de estas décadas perdidas, ¿no? De 1991 a 2011, incluso algunos autores hablan hasta el 2021, donde pues Japón realmente pues se encontraba, según Paul Krugman, en esta trampa de liquidez, en donde pues los consumidores estaban a las expectativas de la economía japonesa cada vez más decayente, con deflación, y pues se mostraban aterrados en utilizar sus ahorros para el consumo, ¿no? Entonces es significativo también cuando surge esta conferencia. Y también un momento en donde todavía no teníamos a la Unión Europea, estamos en octubre de 1993, el Tratado de Maastricht es hasta noviembre de 1993, entonces participa sí la Comisión Económica, la Comisión Europea, pero no como un, ya como lo conocemos como este gran mecanismo de integración como la Unión Europea. Entonces, esta conferencia internacional pues va a derivar una declaración que va a ser la declaración de Tokio sobre el desarrollo africano, y vayamos observando los temas que están insertos en cada una de estas conferencias, porque hace la diferencia de la cooperación internacional para el desarrollo de Japón hacia África. ¿Y por qué? Porque tenían como temas principales que generar la autoayuda de África, o sea, no nada más ayudar a África, sino que la propia África se ayudara, ¿no? Autoayuda. Y también la necesidad de que exista un apoyo internacional para África. Entonces, pues los temas principales pues eran el de autoayuda, la reforma, también la buena gobernanza, y pues estas reformas económicas y políticas en la primera conferencia. Después, la segunda conferencia, le tengo que apuntar allá, okay, ¿verdad? La segunda conferencia se desarrolla 5 años después, estamos hablando de 1998, participan cada vez más países. Claro que desde el principio las Naciones Unidas también participan dentro de estas conferencias internacionales, de ahí también la relevancia. Entonces, bueno, se da igual también en octubre, esta conferencia en 1988, y tiene como tema principal el desarrollo africano hacia el siglo XXI.
y pensando en la agenda de acción de Tokio hacia África. Y con ciertas políticas concretas para estos países, las áreas prioritarias van a ser el desarrollo social, que aquí entra también una de las diferencias del apoyo japonés hacia África, de esta cooperación hacia África, centrado en la educación, en la salud y en la población, y en medidas necesarias para apoyar a los pobres también. En el desarrollo económico, centrado en el sector privado, y aquí quizás entra como, podríamos llamarlo como una especie de trampa japonesa en esta conferencia internacional, porque como bien ya lo señalaba el doctor Carlos Uscanga, las empresas japonesas van a tener cada vez más participación en el TICAP, ¿no? Y entonces, el desarrollo económico, pero del sector privado. El desarrollo industrial, el desarrollo agrícola y también la deuda externa, pero también fortalecer a África con aquellas bases para el desarrollo, la buena gobernanza, la prevención de conflictos y el desarrollo de posconflicto. Este tema es esencial porque va a estar presente en diversas TICAP, en donde pues, la paz y la seguridad de África va a ser esencial también en estas conferencias. Pero bueno, esta segunda conferencia, el TICAP, pues termina realmente con temas esenciales como va a ser la reducción de la pobreza y mejorar la calidad de vida en África, ¿no? En un momento en donde todavía existían bastantes problemas económicos para Japón, o sea, el PIB se había contraído en más del 1%, entonces pues también es sustancial señalar esa parte. Aquí tenía las bases y los desarrollos. Bueno, la tercera conferencia se va a desarrollar ya también otra vez 5 años después, en septiembre del 2003. Es un momento en donde también las asociaciones africanas también van a estar presentes, como la nueva Asociación para el Desarrollo. Se tocan temas como la cooperación sur-sur, o sea, apoyar no solo desde Japón, sino también desde otros integrantes en esta conferencia. También es un momento significativo porque ya pasaron 10 años de la primera TICAP, ¿no? En donde también tenemos una política exterior japonesa muy activa a través del primer ministro Kunichiro Koizumi, ¿no? Hay muchísima actividad en la difusión y en la concreción de acuerdos multilaterales, incluso también acuerdos bilaterales. Hay un proceso de reformas también en Japón, ¿no? Las llamadas reformas liberales de Kunichiro Koizumi. Hay también procesos de privatización como el correo postal japonés. Entonces, cada vez se va viendo la importancia también de las empresas japonesas. Bueno, entonces... Así se lleva a cabo esta conferencia, a la par de que pues también tenían representantes de alto nivel en cada una de estas conferencias. Ya para la cuarta conferencia siguen siendo 5 años de diferencia entre una y otra, y quizás algo que también me gustaría resaltar es que en la mayoría de las conferencias del TICAP participan entre 40 y tantos, más de 40 y tantos países africanos, hasta 50 y tantos países africanos, estamos hablando de un promedio, pero lo que significa que realmente de los 50 países africanos que están reconocidos en la actualidad, pues participan la mayoría en estas conferencias, ¿no? En el TICAP. También empiezan a participar las ONGs, porque como vemos los temas son diversos, son temas incluso también de desarrollo social, desarrollo económico, de ahí que también se incorporan estas empresas. Y para esta cuarta TICAP, en el 2008, pues ya ahora sí las empresas japonesas se involucran de manera directa, ¿no? Va a ser un foro en donde ya el sector privado va a estar presente, ¿no? Va a haber debates incluso en torno a algunas prioridades, no solo para,
para África, sino incluso para las empresas japonesas. Es un momento también en donde tenemos crisis financiera mundial, estamos hablando del 2008, y que pues para Japón fue bastante significativo, porque incluso el PIB de Japón cayó muchísimo más que el de Estados Unidos en esta crisis, ¿no? Y también hay una caída de las exportaciones, principalmente del sector automotriz. Pero la visión en esta conferencia es que pues se genera una declaración, un tema principal que va a ser África, hacia un África viviente, un continente de esperanza y oportunidades. Las prioridades que se identifican va a ser el crecimiento, impulsar el crecimiento económico, garantizar la seguridad humana. Aquí ya se empieza a introducir el término de seguridad humana en estas conferencias, el logro de los objetivos de desarrollo del milenio y otra vez la consolidación de la paz y la buena gobernanza. Temas nuevos que salen en esta conferencia, pues va a ser las cuestiones ambientales y de cambio climático. Es bastante significativa porque para pensar en el crecimiento económico del continente en 1999, pues estaba de menos del 3% a 2006, ya 2 años antes de esta conferencia, 5.3, y un año antes, 5.9. Entonces, quizás de ahí la visión japonesa de que pues estaban aportando algo para el crecimiento económico. Ya para la quinta conferencia internacional de Tokio sobre el desarrollo, igual pasan 5 años, en el 2013, es un año en donde ya tenemos a Shinzo Abe, hay cada vez quizás también mayor actividad o participación internacional de Japón. Vamos a tener como temas centrales otra vez el de economía, el de una sociedad inclusiva y resiliente, paz y estabilidad siguen estando también presentes, y se celebra ya por primera vez un diálogo con las empresas, ¿no?, con el sector privado, y con el compromiso tanto de los líderes africanos, pero también de representantes del sector privado. Esta conferencia es bastante significativa porque fue la más grande en términos de participantes. Estamos hablando de más de 4.500 participantes en esta conferencia. Evidentemente, pues la participación del sector privado pues va a ser significativa. Ya para la sexta conferencia. Ya en Kenia, en el 2016, aquí hay una diferencia porque ya no van a ser 5 años, sino 3 años de diferencia entre conferencias de TICAP. Quizás porque la relevancia que estaba teniendo cada vez más China en la región, ya había planteado la iniciativa de la Ruta y la Seda, ¿no? Estamos hablando del 2016, ya la había pautado en 2013, ¿no? Ya Japón pues se encontraba cada vez más con posibles rivales en la región, y también es un momento significativo porque es cuando se plantea Abe en esta ya lo había planteado años anteriores, pero en el 2016, justamente en TICAP, pues es cuando pone la promoción, revela ya la nueva estrategia del Free and Open Indo-Pacific, ¿no? Justo en esta conferencia, ¿no? Y identificando pues como principal reto u objetivo pues a China, ¿no? En la región del Indo-Pacífico, ¿no? Entonces, es bastante también significativa esta conferencia por esta razón. Hay una promoción de la transformación económica estructural mediante la diversificación económica y la industrialización, esas son las áreas prioritarias, promoción a los sistemas de salud resilientes para la calidad de vida, y este quizás es otra área de diferencia con los países del este de Asia, ¿no? Con China y con Corea del Sur. Bueno, quizás, bueno, ya durante la pandemia pues sí vemos prioridad de la cooperación de China y de Corea del Sur hacia estas áreas, pero Japón ya las venía haciendo desde muchísimo antes. Promoción de la estabilidad social para la prosperidad compartida. Esos van a ser los temas. 3 años después se lleva a cabo en Yokohama en el 2019,
la séptima conferencia internacional de TICAP. Aquí participaron, pues igual, 53 países africanos, o sea, casi todos los países africanos, pero tiene como foco principal o como área principal la promoción de los negocios. Pero bueno, evidentemente, pues ahí la inversión privada japonesa pues va a tener prioridad. Y aquí el sector privado japonés expresa cada vez más interés en promover activamente los negocios en África. Aumenta el número de empresas japonesas que participaron en la anterior, en la sexta a la séptima, aumenta el doble. Pues ya se introduce incluso también un diálogo empresarial público-privado entre Japón y África. Y hay una declaración que va a ser la declaración del plan, ¿me apoyas, por favor? Gracias. Bueno, va a haber una declaración, la declaración de Yokohama, que va a tener como ejes principales la parte económica, pero promover principalmente en el ámbito económico la innovación y la inversión, los recursos humanos industriales, la sostenibilidad de la deuda, invertir en infraestructura de calidad para mejorar la conectividad. Y aquí incluso también entra otro tema de diferencia con China, porque los japoneses, por lo menos desde el discurso oficial, pues se habla de que los proyectos japoneses son de alta calidad y también para el desarrollo tecnológico, ¿no? A diferencia de los proyectos chinos de crédito, pues también, que vimos que sí tiene también una modalidad de crédito, pero principalmente está enfocada en sectores de desarrollo económico, fortalecer la seguridad humana y proyectos de calidad. Y entonces, bueno, van a ser estos los temas. En cuanto a la sociedad, va a ser asegurar pues la seguridad humana y los objetivos de desarrollo sostenible, promover también incluso la educación de calidad. De hecho, cuando se habla de algunas metas específicas en África por parte de Japón, pues una de ellas es la construcción de escuelas a nivel primaria, pero también a nivel secundaria en África. Y la paz y estabilidad en África, pero con sus propias iniciativas. Ya para la octava conferencia, que fue hace un año en Túnez, también se llevaron nada más 3 años. Veamos que cada vez se acorta más el número de años en que se dan estas conferencias internacionales. Yo pensaría que por la importancia que está teniendo China en África. Y pues aquí se da una declaración que va a ser la declaración de Túnez, en donde pues se plantea invertir en las personas, el respeto por la soberanía, la importancia también del multilateralismo y de la promoción de los estándares internacionales, la solución pacífica de las disputas de conformidad con la ley, el Indo-Pacífico libre y abierto. Aquí ya es cuando se introduce por primera vez en uno de los documentos del TICAP. Se había hablado en el discurso, pero ya se introduce incluso en las declaraciones de TICAP, ¿no? Y para el 2024 se va a celebrar la siguiente TICAP, o sea, ya estamos hablando no de 3 años, sino de 2 años de diferencia entre cada TICAP. Quizás, y ya para llenar, porque no sé si para cerrar más bien, porque creo que ya me estoy pasando de tiempo, pues la TICAD va a ser precursora de los foros de desarrollo para África, es la primera iniciativa que se da en este marco, tiene como ejes mejorar las condiciones económicas y sociales en África, a través de programas de subvenciones, de asistencia técnica, mejora en las instalaciones sanitarias y médicas principalmente, pero también la creación de escuelas primarias y secundarias. Hay proyectos incluso también de agua potable,
Pues quizás si pensamos en términos pues de teoría de relaciones internacionales, los primeros TICAD hasta el 2000 podríamos hablar que están muy centrados en la parte idealista, normativa, de seguimiento de las reglas internacionales, de la solución pacífica de las controversias, pero a partir del 2000 vemos, y hasta ahora, una visión cada vez más realista de Japón por promover la inversión y los negocios de las empresas japonesas, ¿no? Particularmente en el 2008 cuando se introduce. Y bueno, podría seguir hablando, pero no es el caso. Hasta aquí dejaría mi participación. Gracias. Me imagino que Mariana va a hacer una pregunta. Sí, bueno, si es que nadie tiene antes, pero aprovecho rapidísimo. Dos cuestiones. Una es pues una idea que me surge sobre todo de la presentación del doctor Uscanga y de la doctora Valdivia, en el sentido de pensar la cooperación internacional. Creo que con los casos que hemos visto, sobre todo del este de Asia, incluida la presentación de Edith, la cuestión es de qué manera se diferencian estos países de los cuales hemos hablado, de la cooperación internacional con los países europeos, por ejemplo. Creo que hay un énfasis constante en decir nosotros somos diferentes. Y pensando justo en el contexto que mencionaba la doctora Valdivia de la autoayuda, ¿no? De esta idea de Japón, de decir, bueno, nosotros vamos a invertir, nosotros vamos a estar presentes, pero de qué manera se ayuda a los países africanos a que ellos mismos no repliquen otros modelos, ¿no? Sino de acuerdo a sus necesidades y sus propias ideologías, estructuras. Yo creo que eso nos queda a todos, ¿no? Sobre la mesa, de qué manera realmente estos países están siendo diferentes, porque yo veo muchas similitudes. Y en el caso de China también hay mucho de, sí, cooperación tecnológica y dejamos cierto know-how, pero en la práctica realmente, bueno, es difícil evaluarlo, pero en la práctica, ¿cómo se está llevando a cabo este, ¿no? Ese sería como un comentario que bueno, que yo misma me pregunto y también para Edith. Y la segunda, sobre los tipos de regímenes políticos. Por ejemplo, escuchamos mucho que a China se le critica por establecer relaciones muy cercanas con países que no son democráticos, ¿no? Son autoritarios. Se dice en África de 54 países, 10, no, solo 10 son democracias plenas, ¿no? Entiéndase como lo que vamos a entender. ¿Cómo Japón aplica también una agenda de, si no eres democrático no vamos a invertir o las empresas no se les sugiere? ¿O ahí, digamos, qué diferencia habría? Me preguntarás. Muy bueno, sí, muy, muy interesantes las reflexiones de la doctora Escalante. Sí, por lo que mucho o poco conozco sobre el tema en particular, creo que algo que une, incluyendo las prácticas de la cooperación al estilo chino, es esta narrativa, ¿no?, de que son economías que han tenido una experiencia acelerada del desarrollo y que es expertise, ¿no?, a diferencia de los países europeos, es un valor agregado que ellos pueden ofrecer, ¿no? El caso de Corea es muy claro, ¿no? Es decir, nosotros somos los newcomers y tenemos mucho que hacer en ese sentido para enseñar nuestras buenas prácticas, nuestras formas en que hemos podido sumar esfuerzos y que a través del conocimiento y de la cooperación técnica y científica y de la capacitación y de los recursos tangibles e intangibles que la cooperación puede dar, eso puede ser una vía. Sin embargo, los instrumentos, digamos, en el caso particularmente de Japón, no sé en el caso de Corea, pero en el caso de Japón sí están alineados a los instrumentos dictados por la OCDE, ¿no? Sí, ahí sí hay un mecanismo, inclusive hasta los mismos principios del consenso de Washington, ¿no?, los principios de libre comercio y del principio democrático lo hacen. Sin embargo, hay estándares de pragmatismo,
que ya en su acción y en función de qué país o de qué región están refiriéndose, ahí puede haber elasticidades y ampliar, digamos, la interpretación que se pueda dar, sobre todo en el concepto de países democráticos. Por ejemplo, a Japón también, en una primera instancia, fue muy criticado porque por muy largo tiempo apoyó a la apartheid, ¿no? A Sudáfrica de la apartheid. O sea, todos los años 60, 70 y 80, Japón apostó, y por eso referíamos que Sudáfrica había sido uno de sus principales socios aliados. Sin embargo, esto creo yo que hay el otro vector más allá de esta forma de acomodar por parte de la política y de los tomadores de decisiones. Ya hay el papel de la sociedad civil en Japón misma, que es cada vez más demandante para decir, oigan, a ver, aquí hay un tema de traslape de lo que ustedes están pregonando en los documentos oficiales y en lo que ustedes están realizando en la práctica, ¿no? Sí, hay una mayor vigilancia de la sociedad civil al respecto de las acciones, tanto de política exterior, pero también de cooperación internacional. Entonces, en resumen, yo vería cómo se acomoda caso por caso, y la política de a veces de ver y esperar, ¿no? Y si esto funciona para Japón, va. Si hay una respuesta o una oleada negativa de la opinión pública, entonces sí puede dar un paso atrás, pero generalmente se va desde mi punto de vista en ese concepto. Pero bueno, le cedería la palabra a la doctora Valdivia. Gracias. Pues igual coincido, o sea, quizás y un poco recuperando lo que vimos ahorita con TICAD, la primera TICAD pues hablaba de reformas económicas y políticas, ¿no? Y quizás no se meten a la discusión de, o sea, quizás en un momento pues estábamos en el mundo en donde sí había procesos de democratización cada vez más claros, incluso en nuestro propio país, ¿no? Pero las declaraciones como que son muy pragmáticas en pues dejar al lado ese componente democrático en el apoyo hacia África, ¿no? Entonces, quizás sí el apoyo a esas reformas, pero no tanto, creo que coincido, que existe esa flexibilidad y ese pragmatismo de las empresas japonesas en donde ven esos negocios, pues quizás ubicarlos sin tanto tomar en cuenta el régimen político, ¿no? O por lo menos yo así lo visualizo, pero también pensar que es muy pragmático todo, ¿no? Porque quizás se habla de que sí el apoyo a la autoayuda a los países africanos y pues las cifras la visión oficial son estos números que les decía, ¿no? Del crecimiento económico de la región, ¿no? Y que quizás ese es como podríamos decir un indicador de éxito de estas iniciativas, pero pues habría que analizar realmente bien esos datos, ¿no? O sea, ¿por qué se da ese crecimiento económico en la región, ¿no? Y por qué tendencias, por qué actores, ¿no? Y si realmente fue desde adentro, ¿no? También, ¿no? Quizás también la última reflexión que me gustaría dejar en la mesa es que pues África ahorita en este marco regional del Indo-Pacífico pues es un actor importante no solo para Japón, sino incluso también para China, para el proyecto de la nueva ruta de la seda. Entonces, veámoslo como un actor en juego en la geopolítica y en la geoeconomía del Indo-Pacífico, y pues para Japón pues va a ser fundamental también. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Bueno, lo que más me gustó es la propuesta de Mariana, que tenemos que ir a África. Pues sí, es una gran limitante que hay que conocer. No, yo creo que, yo a lo personal he aprendido mucho. He recordado otras cosas que en algún momento leí, pero sobre todo eso, ¿no? Que yo, una de mis aspiraciones es que podamos profundizar en esto. Quisiera que, bueno, a Priscila, Edith, Mariana, Virginia y por supuesto al doctor Uscanga les diéramos un fuerte aplauso.
Y bueno, sigue la otra parte igualmente interesante, que es, bueno, las perspectivas desde África. Ya están aquí por lo menos tres de nuestras colegas expositoras. Adelante, por favor. No sean tímidas. Muchas gracias. Oye, Adriana, por servir, si bien no sabes, yo ni lo conozco.